Después de finalizado el capítulo 98 de Shingeki no Kyojin, quedan unas cuantas dudas, ¿verdad? Una de ellas es la relación que van a tener Reiner y Eren a partir de ahora, y es que ha surgido una información bastante interesante con respecto a la traducción oficial de Crunchyroll de Kodansha Estados Unidos, o Kodansha en inglés. Así que bueno, estaremos analizando esto en este video. Para los que preguntan, el video del capítulo en español ya está disponible en el canal secundario Kakashi Vine. Por favor, pásate por ahí para poder verlo. Y en este estaremos haciendo todo tipo de análisis en este formato. ¡Comenzamos! Reiner y Eren. Sin duda, una relación bastante complicada. Y es que si vemos el recorrido de ambos, se han agarrado en dos rounds. El primero, cuando se reveló que Reiner era el titán blindado y Bertolt Hoover el titán colosal. Eren se dio cuenta que ellos eran traidores y realmente fue un choque emocional bastante fuerte que se pudo apreciar durante la segunda temporada del anime. También, durante el arco del retorno a Shiganshina, vimos como Eren y la Legión no se tocaron el corazón para asesinar a Reiner, o al menos intentar asesinarlo, tanto con las lanzas de trueno como con el combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de ellos se tocó el corazón tampoco, y menos Eren, para sacar a Bertolt Hoover de su titán y posteriormente utilizarlo como sacrificio para que Armin regrese a su forma humana y se sane. Todo esto nos ha llevado a que se ha complicado mucho la relación de ambos, pero también Hajime Isayama ha salido en entrevistas a decir información muy interesante. Información como, por ejemplo, que para él Reiner es como otro protagonista de la serie. Si nos fijamos bien, ambos comparten varios paralelismos con lo que les ha ocurrido hasta ahora. Dos muertes que los marcaron. La muerte de Marcel marcó a Reiner como el líder de los guerreros de Mare en su misión en las murallas. La muerte de la madre de Eren le cambió por completo sus objetivos y sueños. Ambos, tanto Reiner y Eren, tenían un compañero con el cual tenían una misma meta o un mismo sueño. En el caso de Eren, su meta era llegar al mar con Armin. Posteriormente, durante el capítulo 84 de la serie, Eren revela que ese ya no es su sueño, que cuando vio morir a su madre y entraron los titanes, ese sueño cambió para siempre y únicamente le quedó la venganza. El sueño de Bertolt y Reiner era regresar a su hogar, regresar como héroes, salvar al mundo. Pero la vida es difícil y la misión también fue difícil. Pero al contrario de Eren, Reiner no pudo salvar a Bertolt Hoover. Al contrario, Bertolt murió para que Armin regrese a la vida. Entonces, esto nos habla de los paralelismos que tienen ambos, ya que a pesar de que Reiner cumplió su meta de regresar a su hogar, no tiene caso. Incluso trató de suicidarse en una ocasión. Esto nos habla de lo mucho que han cambiado Reiner y que ya no está a gusto con lo que le está sucediendo en el mundo. Y la única razón por la cual sigue vivo es para ser la guía de Falco, Gaby, Udo y Sofía, los cuales lo ven como un líder y casi como un padre. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que quiere Eren en Mare, pero la verdad nadie me dejará mentir en que Eren ha tenido una evolución bastante marcada y bastante notable. Evolución que le ha llevado a encontrarse con Reiner nuevamente y le dijo: qué bueno que regresaste a tu hogar, me da gusto. De hecho, el capítulo se titula de esa manera, me da gusto. Esto puede tener bastantes significados, y es que una chica me mandó una imagen en la cual, en la traducción oficial de Kodansha Estados Unidos de Crunchyroll, dice al final del capítulo: aquellos que deseen la paz deben enfrentarse contra aquellos que busquen lo mismo, sugiriendo que Reiner y Eren ahora estarán enfrentados nuevamente en un tercer round. Pero este texto al final de los capítulos suele ser muy engañoso, muy pero muy engañoso. Por ejemplo, me recordó directamente al capítulo 83. Folch llega con Erwin en brazos y le dice a Levi: Levi, qué bueno que lo encontré, está el comandante Erwin aquí y necesito... Se puede utilizar el suero para salvarlo. Y al final del capítulo dice: la decisión de un adulto le quita el amigo de la infancia a un chico, refiriéndose a que Levi iba a utilizar el suero en Erwin Smith. Y al final, al capítulo siguiente,
pasó completamente lo contrario a lo que decía ese texto. Así que en muchas ocasiones es bastante engañoso. Así que bueno, esto nos puede hablar de que ese texto nos puede despistar un poquito con respecto a las intenciones de Eren. Eren actualmente, y lo pudimos ver durante el capítulo 90, ve a todos los Erdianos como sus hermanos. Incluso cuando se encontró a un titán tirado, no lo mataron, ya que se refirió a él como un compatriota Erdiano que fue enviado al paraíso. Esto nos da mucho a entender qué tipo de pensamiento tiene Eren, y como ya he dicho en muchos videos, está abrazando las ideas de su padre Grisha y de los revolucionarios Erdianos. Todo esto con el fin de lograr algo, con el fin de lograr un objetivo en común, el cual es liberar a los Erdianos. Eren poco a poco se fue conectando con las memorias de Eren Kruger, el búho nocturno, y poco a poco fue conociendo más acerca de la verdad del mundo más allá de los muros, y naturalmente se fue dando cuenta de lo que ocurre ahí, entendiendo también las verdaderas intenciones del primer rey. El primer rey quería un mundo dominado por titanes, pero ¿por qué? Siempre había sido la duda, por más que pensábamos y pensábamos por qué el primer rey con la coordenada no hacía nada por liberar a su pueblo de los muros, no nos cabía en la cabeza por qué. Y ahora lo sabemos, porque la verdad es que el enemigo no es Mare, el enemigo es todo el mundo, y como hemos visto todo el mundo es muy peligroso, ya que cada país como la Alianza del Medio Oriente ya tienen armas lo suficientemente potentes para asesinar o anular el poder de los titanes completamente. Entonces, sería un despropósito que el primer rey sacase a su gente, a su pueblo, únicamente para que sean aniquilados por la tecnología del resto del mundo. Entonces, Eren habrá llegado a la conclusión de que se tiene que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué se tiene que hacer? Reunir los 9 poderes titánicos. Los 9 poderes titánicos servirían para por fin terminar con el calvario de los Erdianos, calvario que han sufrido por cientos de años. Y para ello necesita a Reiner, a Zeke, a Porco Galeard y a Pic. Todos ellos deberían colaborar con Eren, pero el primer paso es hablar con Reiner. Y Reiner se ve un tanto asustado al ver a Eren ahí, sí, pero quizás le dé gusto, porque estaba a punto de suicidarse. Reiner quería terminar con su vida, y este nuevo objetivo, ahora sí compartir una misma meta con Eren, ya no tener metas separadas como antes, que Eren quería llegar al mar, ver qué hay más allá de los muros del mundo, y Reiner únicamente quería cumplir su misión, ser un héroe y regresar a su hogar, para darse cuenta que no tienen ninguna meta, tanto su papá no lo quiere y no tiene ninguna familia a la cual regresar. Ahora, ambos, tanto el protagonista que conocemos y conocimos al principio, Eren, y su antagonista, que para Hajime se llama también es otro protagonista, Reiner, tienen una misma meta, un mismo sueño y un mismo objetivo. Ambos quieren ser libres, por fin libres. Y también Mare depende de los Erdianos, como Erdia depende de Mare, ya que se ha dicho que el trato y hostigamiento que le da Mare a los Erdianos en su continente no es nada comparado con el odio que tiene el resto del mundo, y lo pudimos ver. Pudimos ver cómo los invitados de Willy Tibur decían que la comida pestaba por el simple hecho de que niños Erdianos les estaban sirviendo. Entonces, el resto del mundo es una jaula tremenda con la cual únicamente podrán ser libres si se utilizan los 9 poderes titánicos al unísono, como los utilizaba Ymir Fritz en su día, para aniquilarlos a todos. Como lo dijo Willy Tibur, en el pasado los Erdianos estuvieron cerca de destruir el mundo. Parece ser que es la única manera en la cual los Erdianos puedan ser libres. Y como te repito, no estarán solos, ya que Mare depende del poder de los titanes. Así que por fin tendrá una tregua con Erdia para luchar juntos contra el resto del mundo y sus avances tecnológicos. Pero al parecer, como te digo, Reiner y Eren comenzarán una alianza. Gracias por llegar al final de este video y también gracias por los 16,000 suscriptores en el canal secundario. Ahí, te repito, es el capítulo 98 y ahí estaremos subiendo spoilers, si no nos meten un strike por ahí.
Y bueno, muchas gracias por el apoyo, de verdad me están motivando mucho. Y si el video no está tan editado, es que no sé editar con la cámara así. Soy principiante en esto, así que muchas gracias a los que se quedaron hasta ahora. Un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Ay, se cae, se cae. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.